contar con una prueba tan importante como es la Trail Fuente Alta Vilaflor. Dentro de ese turismo sostenible que queremos para el municipio, las pruebas deportivas son un gran exponente y nos relanzan muchísimo a nivel no solamente insular, nacional, sino incluso internacional. Nuestra quinta trae Fuente Alta Vilaflor de Llasna. Han aumentado las inscripciones respecto al otro año. Eso significaría que los participantes que les gusta nuestra prueba y contentos con ellos. Este año hemos lanzado 4 distancias, hemos hecho una primera salida de 12 y 30 kilómetros y una segunda salida de 20 y 40 kilómetros. Hemos innovado este año y aportado a la modalidad por equipos y por relevos. Va a estar en primavera, ha sido más bien un día invernal, con bastante fresco, salimos en torno a los 5 o 6 grados, marcaba los termómetros esta mañana, que los corredores lo agradecimos porque estuvimos a una media de 10, 11 grados, entonces fue un tiempo muy bueno, que este tiempo en la montaña se puede firmar, tenerlo pues muchos días. Una prueba de altura, que todo su recorrido prácticamente oscila entre 1.200 y 2.500 metros y ponen a prueba realmente sus condiciones deportivas. Recorrido, la verdad, bonito, un recorrido que estás todo el rato en altura, que es desafiante porque te deja correr mucho en zonas, pero con subidas después bastante duras y que si te pasas, pues bueno, te puedes poner en su sitio. Every year I come back here and training here. This is altitude and good mountain and perfect places for the mountain runners. Siendo constante de principio a final y consiguiendo un buen tiempo, un buen registro y de seguir sumando pues victorias a este palmarés que tengo.
happy. Today win 13 kilometers. Good time, good feeling. So today relax and tomorrow do training. Estamos muy contentos porque es nuestro quinto trail Fuente Alta Vila Flor. Hemos alcanzado una participación de 900 participantes en todas las categorías, masculino y femenino. Y para nosotros la verdad que es un trabajo de un año que queremos seguir demostrando que la gente le gusta el deporte y que está con nosotros. Dol Festival es un festival de cine cuya temática específica gira en torno a los deportes de aventura, los deportes de riesgo y los deportes alternativos que ofrecemos en un cine al aire libre la noche del viernes y la noche de hoy sábado. Y en torno a ese festival de cine pues hacemos una batería de actividades paralelas durante la mañana del sábado sobre todo. Hemos decidido crear este concurso en el que se premia solo al salto más alto, ¿vale? Es como los saltos de esquí, por ejemplo, que buscamos el salto más largo, pues aquí lo que buscamos es el salto más alto. Cada vez que saltas tienes que intentar ganar velocidad para que cuando llegues de nuevo al otro lado de la rampa puedas tirar por la bici hacia arriba y poder llegar lo más alto que posible dentro de tus capacidades. Hacemos una labor de concienciación del medio ambiente, ¿no? Al ser surfista vivimos en la naturaleza, entonces somos muy conscientes de lo que tenemos, de que queremos cuidarla e intentamos concienciar a nuestros niños y a los adultos también, por supuesto, que vienen a nuestra escuela de surf, de que es importante cuidar el mar, es importante cuidar nuestras playas. Los niños tienen una mente muy amplia, no como la nuestra, que es así. Entonces ellos, vamos, ellos ahora están concienciadísimos del problema y son los que sacan los colores a los adultos y a sus familias. Son los que están cambiando muchas cosas de las familias que hacían mal, ¿no? Bueno, lo que han visto es un show de parapente acrobático. La complejidad ha sido, bueno, tener que subir a 2.000 metros de altitud para despegar en parapentes biplaza, acompañando a estos pilotos acrobáticos y literalmente los hemos soltado en la vertical del Puerto de la Cruz con unos 800 metros de desnivel aproximadamente para que puedan desarrollar en esa altura las maniobras que vieron desde la playa, que vio el público. El Dol Festival, la verdad que significa deportes extremos, significa esencia deportiva, significa buen rollo, porque nace de una familia, de una familia de amantes del deporte, de quienes creen realmente en que Tenerife, y más concretamente el municipio de Puerto de la Cruz, pues tiene todas las condiciones idóneas para la realización de cualquier deporte, por mar, por tierra o por aire.
Para nosotros es un lujo tener este tipo de eventos por el turismo, por la familia, por la salud, por el deporte, también el propio comercio que tenemos aquí, el food truck. Es un privilegio tener este tipo de actividades en este municipio y desde este municipio y de este gobierno queremos promover este tipo de actividades a lo largo del tiempo. Ha sido un proyecto largo, ha implicado viajes a distintas islas, pero sobre todo, ya te comentaba, el director Germán, es que además es un apasionado del surf, pues ha hecho realidad un sueño, que es poder mostrar al público canario una figura de relevancia dentro del mundo del surf como es Vilaita, ¿no? Sensorial Loop es una exploración creativa que hemos hecho a un territorio un poco desconocido. Hemos visitado tres islas del archipiélago de Azores con la intención de patinarlo, surfearlo, descubrirlo y conocer un poco el territorio. Y tener plataformas como este festival y otros festivales que se están celebrando en Canarias, pues además animan a los productores, a los creadores, a aventurarse, a sacar adelante proyectos documentales como los que hemos visto en el festival este año, ¿no? Las tres pruebas, las tres distancias que hemos tenido, 2, 500, 5 y 10, en la de 5 que es Copa Canaria, ha tenido una afluencia bastante importante y desde la organización agradecemos a todos esos 224 nadadores que han venido a la isla colombina, a la isla de La Gomera, a participar en esta primera travesía de nado de La Gomera. Tiene todo el perfil para que esta prueba siga creciendo y que no solo Abrazo de Agua crezca, sino las tres distancias. Para nosotros es un logro haber conseguido tanta participación en la isla, no solamente por los gomeros, sino por todos los visitantes que se han acercado a esta prueba y han aprovechado también conocer la isla. Hay muchos que no la conocían, estaban comentando y que en el primer toma de contacto a San Sebastián pues ha sido muy agradable. Nadar siempre en aguas gomeras tiene sorpresas,
porque nos habían dicho en un principio que la travesía pues iba a ser 5.000 metros a favor y 5.000 en contra, y la verdad que nos hemos encontrado de todo, en el mismo trayecto, que la corriente fuera a favor, que la corriente fuera en contra. Para ser la primera vez que organizan la travesía Nado a la Gomera, todo ha ido súper bien. La organización es excelente, las condiciones del mar fueron idóneas. Nadamos el 5 kilómetros con el mar un poquito de corriente en contra, la primera parte, y un poquito de corriente a favor, pero hizo que fuese un poquito más divertida, digamos, la travesía en sí. La idea principal de este Abrazo de Agua es que se siga generando esa ganas y esa ilusión con la base, trabajar de la base, para que tengamos futuros nadadores y que sigan trabajando y disfrutando de estas travesías a nado que se hacen en Canarias. Tuvimos corriente en contra los últimos 1.500 metros, un poco duro la llegada. Y nada, en cuanto a la organización, todo estupendo, pero por todo lo demás muy bien, muy contento, gracias. La verdad que me lo he pasado súper bien, la prueba es una prueba bastante aconsejable, así que a todos los nadadores que quieran disfrutar de las aguas gomeras se las aconsejo para que vengan el próximo año. Venía para intentar disputar el podio, pero como todas las carreras hay que nadarlas, y una vez aquí pude hacerme con la victoria, pero como siempre esto es cosa de suerte también y un poco de entreno, y esperamos que en otra pueda ser igual o por lo menos estar arriba. Agradecer sobre todo no solo a los nadadores, sino también a toda la parte de seguridad de la prueba, al Cabildo Insular de La Gomera como organizador, al Ayuntamiento de San Sebastián, y a todas esas personas que normalmente no se ven, pero son esas hormiguillas que hacen que eventos como este sigan creciendo, y ya con vistas al próximo año para una segunda edición de la travesía Nado a La Gomera.